Prácticamente todos los vídeos que vemos de COD Mobile sobre cómo configurar una sensibilidad perfecta nos dicen que tenemos que hacer un giro de 180 grados desde la perspectiva en primera persona sin despegar el dedo de la pantalla y que apuntando con la mira tenemos que hacer un giro de 90 grados. Además, siempre se nos ha dicho que la sensibilidad cuanto más alta, pues mucho mejores jugadores vamos a ser. Pero si yo te dijera que esta forma de configurar una sensibilidad no es la que a ti te viene mejor, ¿me creerías? En este vídeo os voy a hablar sobre mi experiencia propia configurando la sensibilidad, haciendo algo que para nada es lo habitual ni lo recomendado, pero que a mí me ha funcionado muy bien y en Ranked he conseguido subir a leyenda con mucha facilidad después de hacer esto, y quizás si vosotros lo aplicáis también os funcione igual de bien. Así que vamos a ello. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales y chavalitas? ¿Cómo estáis todos? Espero que genial. Bienvenidos una vez más al canal. Y como hemos visto en la introducción de este vídeo, en esta ocasión vamos a tocar el tema de la sensibilidad, que ya lo sé que está súper quemado, está muy tocado. Hay multitud de vídeos en YouTube de COD Mobile de cómo configurar una sensibilidad perfecta. Como hemos dicho al principio, en la introducción también, la mayoría de los vídeos que vemos en YouTube sobre cómo configurar una sensibilidad perfecta en COD Mobile nos dicen que tenemos que hacer un giro de 180 grados en la visión en primera persona y un giro de 90 grados, un ángulo de 90 grados apuntando con la mira. Entonces yo soy de las personas que pensaba, joder, si todo el mundo nos dice de que tenemos que hacer esto así para tener una configuración perfecta, es que realmente tiene que ser así. En base a esto que os comento, pues yo me he tirado muchísimos meses, que la verdad es que siempre estaba cambiando los valores de la puntuación de mi sensibilidad, siempre subía 10 puntos aquí, bajaba 7 puntos acá, pero siempre me movía en valores muy altos porque siempre se ha dicho que la sensibilidad tiene que ser lo más alta posible para ser los mejores jugadores posibles, así que siempre me movía en estos valores. Es cierto que me sentía a gusto con esta sensibilidad, pero sinceramente nunca terminaba de mejorar en las partidas, no me veía pues con una capacidad de mejora. Entonces decidí que tenía que hacer algo diferente si quería intentar mejorar. Lo que quiero decir antes de seguir con este vídeo es que esto no es una crítica al trabajo de los demás, a los que pues han sacado sus vídeos y dicen que tenemos que hacer un giro de 180 grados y que tenemos que hacer un ángulo de 90 grados con la mira, porque a muchos de vosotros este tipo de configuración os sirve, pero habrá otros tantos, a muchas personas, que esta configuración pues no le termine de funcionar o no terminen de mejorar, le pasará como a mí. Así que os voy a decir lo que yo he hecho y espero que también os funcione a vosotros y podáis mejorar. Y el caso es que yo, por ejemplo, aquí estamos en el campo de entrenamiento, a mí me cuesta muchísimo hacer el giro de 180 grados con la configuración que tengo, pero me va muy bien así. Cuando giro el dedo hacia la izquierda, la verdad es que me cuesta menos trabajo hacer el giro de 180 grados, pero cuando lo hago hacia la derecha, la verdad es que me cuesta muchísimo y me quedo siempre pues un poco menos. La verdad es que es una sensibilidad un poco extraña, ¿vale? Porque también es cierto que cada uno movemos los dedos de forma diferente, el dispositivo, el tamaño de la pantalla, todas esas cosas influyen, pero sobre todo cómo movemos los dedos. Y aquí os podéis fijar de que yo hacia la izquierda, la verdad es que consigo hacer el giro de 180 grados, pero hacia la derecha me cuesta, pero es una sensibilidad con la que estoy muy cómodo y pues está bastante bajita. Después os voy a enseñar mis sensibilidades porque también muchos de vosotros me la habéis pedido, pero la verdad es que la mayor diferencia vamos a verla ahora cuando apuntemos con la mira. Y aquí es donde viene el dato más importante en la personalización de la sensibilidad para mi gusto, ¿vale, compis? Yo, por ejemplo, cuando apunto con la mira no puedo hacer un ángulo de 90 grados apuntando con la mira. Yo como mucho pues creo que haré un giro de unos 45-50 grados como mucho. Y diréis, ay, bellotón, pero cuando se te acerque un tío, como leches le vas a rushear con una mira que gira tan despacio. Es que yo la tengo así configurada porque me siento súper cómodo disparando en medias y largas distancias. La mira se me mueve muy poco, la puedo controlar muy bien, que era un problema muy grande que yo tenía con la sensibilidad girando la mira en 90 grados. Así puedo controlar en medias y largas distancias súper bien. ¿Y qué hago cuando se me acerque un enemigo para rushearle? Pues compagino el disparo de cadera con el de apuntar con la mira, que estáis viendo cómo disparo desde la cadera, puedo hacer unos giros bastante más fuertes y eso lo combino disparando con la mira y es una sensibilidad que para mí es perfecta, me ha ayudado muchísimo y yo creo que si la probáis os puede funcionar también súper bien. Esta manera de configurar la sensibilidad a mí me parece que la verdad es que va súper bien, me ha hecho mejorar muchísimo apuntando con la mira haciendo un ángulo de unos 45-50 grados. Es cierto que de cerca vamos a tener problemas, pero lo combinamos con el disparar desde la cadera y después apuntamos con la mira y vamos a tener una movilidad muy grande. Y al tener la sensibilidad de apuntado con la mira en unos 45-50 grados, vale, el arma se nos va a mover
ver muy poco y vamos a tener una gran precisión en medias y largas distancias, que posiblemente sea el problema que tenéis, como era mi caso. Yo tenía un gran problema en disparar en medias y largas distancias, y como quería solucionar eso pero no quería perder en mi nivel de rusheo, haciendo esta combinación para mí es una sensibilidad perfecta. Vale, compi, no vamos a alargar el vídeo de más, solamente quería compartir con todos vosotros una manera diferente de configurar la sensibilidad. Sé que puede parecer extraño que no hagamos un giro de 90 grados apuntando con la mira y sino de 45-50, pero como hemos dicho a lo largo del vídeo, esto nos va a facilitar tener una gran puntería en medias y largas distancias, como estáis viendo en este gameplay, y a la hora de rushear lo podemos combinar con el disparo desde la cadera, y con eso vamos a hacer unas puñeteras máquinas, compi, solo aseguro, y no penséis que por tener una sensibilidad baja vamos a ser peores jugadores, porque tenemos el claro ejemplo de Ifrit, que es un pedazo de pro player, es uno de los mejores jugadores dentro de COTU Mobile y tiene la sensibilidad súper baja. Así que, chavales y chavalitas, si os notáis estancados o veis que no mejoráis, como era mi caso, pues podéis probar a hacer una configuración de la sensibilidad de esta manera, que puede que os funcione, puede que no, pero siempre hay que probar cosas diferentes. Yo, por ejemplo, ya os digo, probé a hacer esto y la verdad es que la mejoría la he notado muchísimo. Me estaba costando llegar a la leyenda y ha sido cambiar la sensibilidad de esta manera y he subido con una gran facilidad. No soy ningún pro player, yo en las partidas normalmente mataba 13, 14, 15, ¿de acuerdo? Ha sido cambiar esta sensibilidad y he empezado a matar 22, 25, 20, 19. La verdad es que la mejoría la he notado muchísimo. Así que, compis, si vas a probar a hacer una configuración de tu sensibilidad de esta manera y te sirve, te ha ayudado, te ha hecho mejorar, déjamelo abajo en los comentarios, que me encantará saberlo. Si por el contrario, pues has probado a hacer una sensibilidad de esta manera y no te funciona o te parece una auténtica basura, pues oye, yo te he intentado ayudar con toda mi buena fe, compi, pero bueno, déjamelo también abajo en los comentarios. Si no estás suscrito en el canal y este vídeo te ha ayudado, o si no, te invito a que veas el resto de contenido, y si te gusta cómo hacemos aquí las cosas, compis, pues por favor suscríbete. Y chavales, chavalitas, recordad lo que siempre os digo, que esto es un juego, sin que disfrutáis, sed felices, nos vemos en la próxima. Chao, chao.